Hola amigos, hoy quería hablarles del origen del emú, pero antes que nada mandarle un saludo a Dani B, que es fiel seguidor del canal. Muchísimas gracias por todo tu apoyo. El emú es esta ave no voladora, es la tercera más pesada del mundo, después del avestruz y del casuario, aunque es la segunda en altura. Es nativa de Australia y antes se la clasificaba dentro de la familia de los casuarios, pero ahora se la considera miembro de una familia independiente. Llegan a los 2 metros de altura y pesan unos 45 kilos, por lo que el ataque de un emú es lo que esperaría salir a Australia, junto con serpientes mortales, canguros boxeadores o arañas gigantes. Los emúes pueden recorrer grandes distancias trotando, pero si es necesario corren a toda velocidad, llegando a los 50 kilómetros por hora, y pueden correr durante varios kilómetros, pero por suerte solamente comen plantas e insectos. La subespecie de emú de Tasmania se extinguió con la llegada de los europeos, pero los emúes que viven en la parte continental no son tan raros, ya que son criados por su carne, aceite y cuero. Sin embargo, los australianos trataron de exterminar por completo a los emúes, sin lograrlo. Esta fue la llamada Guerra del Emú, que ocurrió entre el 2 de noviembre y el 10 de diciembre de 1932. Resulta que 20.000 emúes estaban destruyendo las cosechas de trigo de los agricultores, además de romper los alambres y dejar pasar a los conejos, una plaga introducida e invasora. Los granjeros, muy enojados, llamaron al Ministerio de Defensa australiano, que mandó un ejército armado con ametralladoras. Sin embargo, las aves eran demasiado rápidas y aunque a veces les daban, pero no caían muertas. Su velocidad y el área que había que cubrir eran tan grandes que el ejército se dio por derrotado, con solamente 1.000 emúes muertos de los más de 20.000 que se encontraban en el lugar. Además, la cobertura mediática generó una gran presión social a favor de las aves, quienes ganaron por gran diferencia la guerra. Y por la paz, los agricultores pusieron alambrados más fuertes. Sin embargo, los emúes eran más diversos en el pasado. 2 taxones de emú que eran comunes en Australia antes de la llegada de los europeos se extinguieron al poco tiempo, el emú pequeño y el emú negro. El emú de Tasmania se extinguió en 1865 y el emú común, que es el único que vive hoy en día, tiene categoría de preocupación menor. Los parientes más cercanos de los emúes son los casuarios y un poco más alejados los kiwis. Emuarius es un género ya extinto que muestra caracteres mezclados entre casuarios y emúes. Vivieron en Australia entre 25 y 10 millones de años y comprenden por lo menos 2 especies. Tenían el cráneo y el fémur similares a los de los casuarios, y la parte inferior de la pierna y el pie, como los emúes. Ahora seguramente reconocemos un modelo común entre estas aves, ¿verdad? Los emúes, los emuarios, los casuarios, los avestruces, los ñandúes. Es que todas son ratites, un grupo de aves no voladoras, corredoras, de tamaño de mediano a grande, y con distribución natural en el hemisferio sur. Este grupo de aves es el centro de un debate actual, y es que los científicos no se ponen de acuerdo. Hay un grupo que propone que ya estaban diversificados a partir de un ancestro común en Gondwana durante el periodo Cretácico y terminaron viviendo donde se encuentran ahora como consecuencia de la deriva continental al romperse el antiguo megacontinente. La otra propuesta es que los antepasados de las ratites volaban y llegaron volando a los diferentes continentes. Posteriormente perdieron su capacidad de vuelo en forma independiente en cada caso, pero esto ocurrió luego de la caída del meteorito que mató a los grandes dinosaurios y cuando Gondwana ya estaba bastante desintegrada. Como hay pruebas para ambas teorías, por ahora no hay conclusión y se espera el hallazgo de más fósiles. Dentro de los paleognatos actuales hay un solo grupo que todavía vuela, son los inambúes o tinamúes, pero en el pasado hubo otro más, y este sí que vivió en el hemisferio norte. Son los litornítidos, que vivieron en América del Norte y Europa hace más de 50 millones de años.
Y por último, quiero presentarles a otros parientes, que son los gigantes entre las aves. Estos también solamente vivieron en el hemisferio sur. Las aves elefantes fueron las más pesadas que hayan vivido, con 3 metros de altura y una masa corporal media de 650 kilos, en el caso de la especie mayor, Borombe titan. Pesadas y lentas, se extinguieron como resultado de la actividad humana. La misma suerte corrieron otras especies que vivían en Madagascar, como los hipopótamos malgaches, 2 especies de tortugas gigantes, el fosa gigante, una docena de especies de lémures gigantes, un animal parecido a un oso hormiguero y un cocodrilo. Las últimas aves elefante pueden haber vivido entre el año 800 y 1050 d.C. Los moas comprendían 10 especies que iban desde los 50 centímetros hasta los 3 metros y 250 kilos como máximo. Se extinguieron alrededor del año 1400, poco tiempo después de que los primeros cazadores maoríes llegaron a las islas. Algunos creen que existieron pequeños grupos de moas hasta finales del siglo XVIII o incluso hasta comienzos del siglo XIX. De hecho, se cuenta de algún avistamiento por parte de marineros y también llama la atención el estado de conservación de algunas plumas de estas aves. Sin embargo, no hay pruebas físicas de que hayan sobrevivido tanto tiempo. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la historia del emú y de sus parientes. Y si les gustó, regálenme su visita otro día. Cuídense un montón.